Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda Juan Azuara de la empresa Recetas de Marketing, Pasión por el Marketing, en este curso de ventas que estamos desarrollando para toda la comunidad, tanto de aquí de la Península Ibérica como para todos los que nos sintonizáis desde las amadas tierras de América. Hoy vamos a pasar a ver uno de los temas más importantes del curso, el tema de lo que es la prospección. En ventas, esto es una cadena que si tú empiezas a hacer las cosas bien, seguirán bien y terminarán bien. Y el primer punto o el punto de partida es la prospección. ¿La prospección qué es? Bueno, pues la prospección es una aproximación que hacemos hacia nuestros clientes. Es decir, vamos a ver cómo podemos encontrar a esos prospectos o futuros clientes que van a ser los que al final nos van a dar esa cifra de negocio que necesitamos para nuestro trabajo. Partiremos de la definición de qué es una aproximación. Bueno, pues una aproximación es acercarse más, es un medio a través del cual podemos alcanzar una cosa, es el hecho de penetrar dentro de la mente de nuestro cliente potencial o prospecto, es superar los obstáculos para conseguir un comprador, abrir la venta o, por qué no, seducir la entrada por algún motivo. Tanto lo hagamos desde el punto de vista del marketing con lo que sería lo que es el inbound marketing o el marketing de seducción o a nivel personal, pues en definitiva, mediante la prospección lo que hacemos es intentar localizar a ese cliente para conseguir llegar a sentarnos con él e iniciar el proceso de ventas. Por eso es muy importante que usted, si quiere tener posibilidades de venta, debe entrar y debe usted llegar a la persona que pueda comprar. No hagamos entrevistas con secretarias, ni con adjuntos, ni con personas no implicados en el proceso de ventas. Es decir, es muy importante. Es decir, la venta tiene una serie de reglas que yo calificaría como muy claras y muy sencillas. Y que tenemos que cumplir a rajatabla y que tendrían que estar en el diario de cualquier persona que quiera entrar dentro del mundo de las ventas. Primero, conocimiento del producto. Y segundo, no perder el tiempo vendiendo a personas que sabemos que no son las personas que en definitiva tienen esa posibilidad. Por eso las técnicas de prospección se utilizan ¿para qué? Pues mirar, mediante las técnicas de seducción, de prospección, os voy a enseñar pues a pedir una cita por teléfono, a hacer una visita cuando no conocemos el nombre de la persona que compra, después de una queja, para hacer la visita de aproximación, recepcionista, y la visita de venta con el decisor, y por qué no, para utilizar lo que es la publicidad por teléfono. Las técnicas de prospección se utilizan para pues seguir los contactos de la correspondencia, para la publicidad mediante email, lo que llamaremos el emailing, para evaluar una entrevista, para contactar con clientes actuales, para una prospección con referencias cuando el cliente recomienda a usted a otro cliente, que será, como veremos, la forma más eficiente de vender. Y a partir de ahí, pues tenemos que definir qué es un cliente potencial. Bueno, pues un cliente potencial es una empresa o persona que se visita y puede estar interesado en nuestro producto. Pero, ¿cómo detectarlo? Bueno, pues fundamentalmente acudiremos a lo que son las fuentes y medios de la prospección. Que estos serán, bueno, cuando tú te incorporas a una empresa, ¿qué es lo primero que te recomiendo que utilices? Pues consultar el fichero de clientes dejado por el predecesor, consultar estudios de mercados y estadísticas, consultar anuarios y boletines internos y consultar a colegas y resto de servicios. Por ejemplo, una de las servicios que yo siempre me ha servido como una gran fuente de inspiración para contactar con clientes es lo que es el servicio de promoción. Es decir, hay muchas personas que realmente no están vinculadas con lo que es la venta, pero que al mismo tiempo sí que tienen ese trato diario con el cliente. Y si acudimos a fuentes externas, pues podemos encontrarnos con compañeros de estudios, colegas, amigos. Es decir, la venta muchas veces pues también una persona es, pues hay una frase que dice que las personas valen lo que vale en su agenda, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que cuidar lo que es los compañeros de estudios, los colegas, los amigos, etcétera, que son los que al final nos van a permitir vender en la zona cálida. Podemos también pues acudir a categorías como asesores, profesionales, proveedores, doctores. Podemos acudir a investigaciones personales, por ejemplo, pues siempre que desarrollas un producto de nueva implantación,
bueno, pues podemos acudir a lo que es, pues bueno, nuevas empresas, nuevas construcciones, nuevos complejos. ¿Por qué no? Google, pues Google es el directorio donde se hacen las búsquedas de empresas más importantes del mundo. Y además es muy importante Google, ¿por qué? Porque Google es un directorio de empresas cuya clave, en definitiva, es que ha cambiado el criterio de ordenación. No lo hace en función del alfabeto, sino lo hace en función de la relevancia. Y eso también es muy importante. Luego podemos acudir a listas de la Cámara de Comercio, colegios de abogados, colegios de economistas, etc. En el tema de la prospección, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar cuatro métodos. Primero, lo que es la venta por referencia dinámica, la prospección por correspondencia, vamos a ver la utilización del teléfono y la introducción directa dentro de lo que es la, pues bueno, en lo que es entrar a puerta fría para conocer a una persona. Yo os diría, el representante debe solicitar cita. Pues la respuesta es sí, siempre. Es decir, siempre que podamos, acudamos con citas. La venta, si la hacemos sin cita, con una puerta fría, entrando a la aventura, pues realmente no la veo o no la considero. Para mí es más interesante que hagáis ese primer contacto en el cual preguntéis por la persona, cogéis su agenda, digáis que, hombre, si os recibe, perfecto, pero si no, pues es mejor llamarle y quedar. ¿Por qué? Porque cuando tú llamas a un cliente y quedas con él, estamos entonces respetando lo que son las reglas de la negociación. Ya entras por buen camino. Ya te estás presentando de una forma conveniente. Transmites la imagen de un vendedor profesional y al mismo tiempo estás valorando a ese cliente que siente que le están llamando y que le están contactando directamente. Y al mismo tiempo estamos dando un valor a la acción del vendedor. ¿Cómo vamos a anunciarnos? Pues vamos a anunciarnos por dos vías. Primera, por teléfono o por correspondencia. Por teléfono sería llamando por teléfono y por correspondencia sería anunciando nuestra visita. Aunque ya te adelanto que lo mejor es la venta por referencia, que es mediante una recomendación personal. Por eso vamos a empezar las técnicas de prospección por la venta por referencia dinámica. Bueno, pues la referencia dinámica consiste en ser recomendado a otros posibles clientes por un cliente o cliente potencial, bien por iniciativa de estos, bien por iniciativa del vendedor. Tú te tienes que plantear siempre cuando inicias una actividad, yo te aconsejo que hagas lo que se llama el proyecto 100. El proyecto 100 es que intentes ponerte el nombre de 100 personas con las cuales tú vas a contactar directamente para que muchos no serán clientes, pero es importante que sepan a qué te dedicas y digan, bueno, pues esta persona se dedica a esta actividad de negocio. ¿Por qué? Porque muchos a lo mejor no van a ser clientes potenciales tuyos, porque a lo mejor tienen un trabajo, pues a lo mejor se dedican a la medicina o en las facetas muy distintas a lo que es tu actividad habitual. Pero sí que es importante que conozcan a qué te dedicas, qué es lo que haces, qué llevas, por qué, y sobre todo que te puedan recomendar, que te puedan dar esas referencias que para ti van a ser muy útiles. Yo casi os diría, una persona que utilice única y exclusivamente las referencias está condenado a triunfar. Es que eso tenemos que tenerlo claro, es decir, en la venta tú te vas a mover por dos partes. Te vas a mover en la parte fría y en la parte cálida. Cuando tú vas referenciado por alguien, pues lógicamente te estás moviendo en la zona cálida, te van a recibir mejor, vas a ser mejor tratado, te van a atender mejor y te van a prestar mucha más atención. Si tú pretendes dedicarte a la venta, dedicándote a la venta fría y dura, es decir, ir por la calle, entrar en un establecimiento, bueno, en este curso te vamos a enseñar cómo hacerlo, pero es muy duro. Ya te lo adelanto que la venta en la zona fría es extremadamente dura. Por eso intenta siempre moverte en la zona cálida. No tienes ningún, no hay un premio especial para el buen vendedor en la zona fría. Al final tú tienes que llegar a una cifra de ventas. Y esa cifra de ventas, si la consigues en la zona cálida, te va a ser mucho más placentera que si la consigues en la zona fría. Y vas a ganar exactamente lo mismo. Aquí no se premia el que hace las cosas difíciles. Se premia al que hace las cosas. Y las cosas se hacen haciéndolo en la forma cálida. Por eso es la forma más fácil de vender, se obtienen rápidamente nombres y direcciones, son más numerosas y concluye con mejores resultados. El segundo aspecto al cual vamos a dedicar esta segunda parte de este primer vídeo es a la prospección por correspondencia y entendido en un sentido amplio en lo que es el email.
¿Qué es la prospección por correspondencia? Bueno, pues la prospección por correspondencia es sencillamente pues el envío de cartas y el envío de mails. Los resultados son muy decepcionantes y, dado su coste, es mejor asesorarse bien antes de ejecutar un mailing. Pensar una cosa, es decir, hoy casi, casi tiene un poquito más de sentido el mailing. ¿Por qué? Porque realmente es tiempo que no recibimos cartas personales y estas podrían estar incluso mejor valoradas. Y lo que es el email, pues es tan fácil de eliminar que muchas veces pasa y se pierde sin ningún tipo de, sin ningún tipo de resultado. Es decir, la gente pues ve un correo, a lo mejor te lo mandan directamente a la bandeja de comercial, y hay que hacerlo todo con muy buen tino, porque si no te puedes encontrar con situaciones de spam. Por eso, aunque lo hagamos por correspondencia, vamos a hacer las cosas con cabeza. Por favor, quitaros la idea de cuanto más envíos hago. Si yo digo, si yo hago 1000 envíos y me contesta un 3 por 1000, tengo 3 clientes. Por favor, eso olvidarlo. Es mejor seleccionar 10, hacer las cosas bien y conseguirás 3 clientes con unos costes mucho mejores. Y no creas que vas a conseguir branding, no vas a conseguir imagen por el hecho de enviar cartas sin ton ni son. Vamos a hacer las cosas bien y vamos a ver cómo se hacen este tipo de cosas. Los envíos de publicidad postal masiva, pues para empezar te vas a encontrar con que vas a necesitar que hacer más de 500 envíos para enviar facturas de franqueo reducidas. ¿De dónde consigues los datos? Pues de anuarios y bases de datos de la empresa. Debe ser repetitiva y al menos se deben de realizar 3 contactos. Es decir, si no haces 3 contactos con una empresa, eso se pierde por el camino y estarás balando al sol. En caso de clientes potenciales, a lo mejor el grado de respuesta que consigues es un 5% como máximo. Es decir, estamos hablando de que conseguirías 25 clientes. Y en el caso de clientes de la empresa, pues el grado de respuesta suele ser mayor. Suele rondar el 30%. ¿Qué os aconsejo? En vez de hacer estos envíos masivos, yo te aconsejaría pues un método más recomendable, que es el envío postal de pequeños paquetes, seguidos de una llamada telefónica o una visita del comercial, tanto si es cliente, como si el cliente ha respondido, como si no. ¿Cuál es el método? Pues el método es que se envía una decena de cartas que serán la base de trabajo para la semana siguiente. Es mejor ir paso a paso que querer que pensar una cosa. Es decir, yo esto siempre le pongo el mismo ejemplo. Nosotros somos los comerciales, nosotros somos los que tenemos que llamar a la acción. Por lo tanto, por favor, que nadie espere que le suene el teléfono y que le hagan un pedido. ¿Por qué? Porque esas cosas no pasan. Es decir, por muchos envíos que hagamos y por mucho, nosotros somos los que tenemos que estar detrás del cliente. Y ahí, en este curso, yo te quiero insistir mucho. Si tú no estás detrás del cliente, si tú no tienes esa capacidad de ponerle la suficiente presión para que el cliente compre, no vas a conseguir absolutamente nada. Nosotros recibimos un email, decimos, muy interesante, perfecto, pero yo os haría una pregunta: ¿cuántos correos tenéis en vuestra bandeja de entrada que no habéis abierto porque no habéis tenido tiempo? ¿Cuántos? Pues seguro que tenéis muchísimos, porque no tenemos tiempo para hacerlo absolutamente todo. Vamos a ver el continente de la carta de ventas. Pensar una cosa tan importante, al mismo tiempo que yo os digo, pues oye, concentraros, en España decimos que quien mucho aprieta, poco abarca, ¿no? Bueno, pues entonces, o quien mucho abarca, poco aprieta, mejor dicho. Bueno, pues ese es el concepto, es decir, más vale ir poco a poco seleccionando y haciendo las cosas bien. La forma del mensaje tiene una gran importancia. Descuidarla reduce su impacto, trabajarla refuerza considerablemente el efecto que produce sobre el lector. ¿Cómo tenemos que hacer una carta de ventas? Bueno, pues imprimir la carta con un estilo que imite la escritura a mano, si es de carácter particular, y si es a máquina, si es de carácter comercial. Utilizar un papel de buena calidad. Hacer que resalte el nombre, dirección y empresa del destinatario. Utilizar frases cortas. Pensad una cosa, la paciencia es limitada. Poner puntos aparte y alinear el texto. Es muy importante resaltar algunas frases y palabras sin abusar de cursivas, negritas, subrayados, pero que quede claro cuáles son las ventajas que esa cita va a tener para ese cliente. La firma que sea manuscrita, rellenar la carta de respuesta, doblar la carta de la tal forma que la frase gancho quede por encima y si es posible, yo os recomiendo el sello. El sello vende más que el franqueo, prácticamente un 20% más.
¿Cómo debe ser el contenido de una carta de ventas?